Buenas tardes, damas y caballeros, familiares, amigos, invitados especiales, autoridades universitarias y administrativas de la Universidad Tecnológica Oteima. Damos la más cordial bienvenida a esta transmisión en vivo a través de la cuenta oficial de la Universidad Tecnológica Oteima de la ceremonia de entrega de títulos Promoción 2020, que en el día de hoy nos sentimos muy contentos de recibir a nuestras autoridades universitarias, respetando las normas de bioseguridad y el aforo permitido por las autoridades gubernamentales de la República de Panamá. Celebraremos con las autoridades académicas esta ceremonia virtual de entrega de títulos. Recibimos a nuestras autoridades universitarias. Bajo las notas de la marcha AIDA, recibimos a Nixa Negui de Ríos, rectora. Luis Ríos Espinosa, presidente del Consejo General Universitario. Francisco Ugel, vicerrector general. Licenciado Felipe Benicio Rodríguez, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Chiriquí, como orador invitado. Sonia Aguirre, decana general. Magister Amílcar Avilés, director de operaciones. Doctorando Wilmo Candanedo, reverendo invitado. Este evento está siendo transmitido desde la Sala de Posgrados de Universidad Tecnológica Oteima y simultáneamente a través de nuestro canal oficial de YouTube y en nuestras redes sociales de Universidad Tecnológica Oteima. Michael Trejos Valdés, joven graduando con mayor índice académico de la promoción 2020. Es el momento para agradecer a Dios por todas sus bendiciones y sabias orientaciones que hoy se cristalizan en la promoción 2020, que se gradúan en la Universidad Tecnológica Oteima. Este agradecimiento estará a cargo del reverendo Wilmo Candanedo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor nuestro Dios, te pedimos bendigas a los graduandos de la promoción 2020 de la Universidad Tecnológica Oteima. Una promoción más de nuestra universidad en sus 15 años de aniversario. Señor, nos has acompañado en un año difícil para el mundo, retante para nuestro país. Has puesto a prueba lo bueno que puede salir del corazón humano. Y nos mueves a luchar contra la desigualdad económica, sanitaria y social de nuestro país, tarea latente de toda iniciativa de educación superior. Te pedimos que estos graduandos sean fiel reflejo de lo mejor que puede salir del corazón de Panamá, que bajo circunstancias inesperadas siguieron luchando por su educación superior. Cada uno de ellos y sus familiares han confiado en ti, Señor, en este 2020, más que nunca. Tú pusiste en sus manos muchos dones. Y entre los tantos dones que pusiste en las manos de estos jóvenes, estaban los dones de la tecnología educativa, la educación virtual, la misión y visión de la Universidad Tecnológica Oteima, que pudo responder al tiempo educativo que exigía esta pandemia. Infunde en estos graduandos y en toda la comunidad educativa de la Universidad Tecnológica Oteima
el espíritu de la sabiduría. Bendice sus sueños. Bendice sus familias. Bendice los sacrificios que han hecho por esta educación superior. Pero sobre todo, Señor, bendice el compromiso que hacen hoy ante el país de promover en Panamá un desarrollo sustentable y sostenible para que todos los panameños y panameñas tengamos una vida mejor en una casa común. Todo esto te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo, que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El interés por el estudio rinde sus frutos. A continuación, presentaremos los estudiantes de mayor índice académico de esta promoción 2020. Es el momento de escuchar las palabras en nombre de la promoción 2020 y en el suyo propio del joven graduando con mayor índice académico de la promoción 2020 de la licenciatura en informática con énfasis en redes y telecomunicaciones. Escuchamos al graduando Michael Trejos Valdés. Buenas tardes a nuestras autoridades universitarias. Rectora Nixa de Ríos, Ingeniero Luis Ríos Espinosa, Presidente del Consejo General Universitario, Doctor Francisco Ugel, Vicerrector, Magistra Sonia Aguirre, Decana, Licenciado Felipe Benicio Rodríguez, Orador Invitado, apreciados colegas de la promoción OTEIMA 2020. Es para mí un honor dar las palabras de despedida en representación de todos los que hoy cumplimos la meta de graduarnos. Hoy, a través de este acto, damos por finalizado uno de los periodos más importantes de nuestra vida, durante el cual hemos compartido muchas experiencias, momentos y recuerdos, algunos buenos, otros no tanto, pero a pesar de todo nos brindaron una lección de vida. Hace un par de años entrábamos a la universidad, algunos no tan seguros de la carrera que íbamos a estudiar. Todos recordamos el primer día de clases, ese día en el que daríamos el primer paso para lograr esa meta o sueño, que es el de finalizar una carrera y convertirnos en profesionales competitivos. Iniciábamos este camino junto a personas que más tarde se convertirían más que compañeros en amigos, con los que pasamos y compartimos muchas experiencias y que marcaron nuestra vida universitaria. Hoy quiero dar las gracias primeramente a Dios por permitirnos estar aquí, a mis padres, Enrique Trejos y Miriam de Trejos, mi familia, por apoyarme, y a todas esas personas que estuvieron presentes durante esta difícil etapa en nuestras vidas. A los amigos que hicimos en el camino, que a través de esto, de los momentos compartidos, risas y preocupaciones, hicieron de este un recorrido más ameno. Los profesores y cada clase se preocupaban por transmitirnos el conocimiento que necesitábamos y que nos exigían tanto para que cada uno diéramos lo mejor de sí. A los administrativos y autoridades de la universidad, por procurar que siempre tuviéramos los mejores equipos e instalaciones para prepararnos correctamente para el ámbito laboral. En estos momentos, a pesar de estar pasando por esta situación tan difícil, sin precedente, debemos agradecer y celebrar que hemos logrado cumplir esta meta tan importante. Finalmente, llega el momento de despedirnos de esa vida universitaria y de comenzar nuestra vida como profesionales, y así poder contribuir a la sociedad que hoy en día tanto nos necesita. Sin olvidar todo el esfuerzo y sacrificio que nos costó poder convertirnos en las personas y profesionales que somos hoy en día. Para finalizar,
quiero dejarlos con este pensamiento. Tienes una educación. Tu certificación es tu título. Puede que pienses en él como un ticket para una buena vida. Déjame pedirte que pienses en una alternativa. Piensa en él como un ticket para cambiar el mundo. Tom Brokaw. Muchas gracias y felicidades a todos. Felicitamos al joven Michael Trejos Valdés por sus palabras y emotivo mensaje a todos los que se encuentran en este momento conectados a través de las redes oficiales de la Universidad Tecnológica Oteima. Esta es la transmisión en vivo de la ceremonia de entrega de títulos promoción 2020. La relación academia y sectores empresariales juega un papel tan importante en nuestra sociedad, de manera que los avances van relacionados con las competencias exigidas en el pleno siglo XXI. Es momento de escuchar a nuestro orador invitado, licenciado Felipe Benicio Rodríguez, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Chiriquí, con el importante mensaje a todos los graduandos de esta promoción 2020. Muy buenas tardes a todos, estimados estudiantes, padres de familia, señora Nixa de Ríos, rectora de la Universidad Oteima, ingeniero Luis Ríos Espinosa, presidente de la Junta Directiva de la Universidad Tecnológica Oteima, doctor Francisco Uguel, vicerrector general de la Universidad Tecnológica Oteima, magíster Rocío Cuquier, secretaria general de la Universidad Tecnológica Oteima, magíster Sonia Aguirre, decana general de la Universidad Tecnológica Oteima, magíster Amílcar Avilés, director de operaciones, reverendo Wilmo Candanedo. Muy buenas tardes a todos. Hoy, atendiendo una cordial invitación de la Universidad Oteima para dirigirles un mensaje a ustedes como estudiantes y en su inicio como profesionales en una nueva etapa donde pueden comenzar a aplicar el aprendizaje y forjar un sendero en los diferentes ámbitos, tanto como en la carrera escogida, en su área de interés comercial, así como en su vida personal y social, saludo a todas aquellas personas que se están hoy día convirtiendo en nuevos profesionales, pensando en la importancia del sector educativo. Nuestro país requiere de una gran cantidad de docentes para continuar apoyando en el aprendizaje tan necesario para mantenernos al día con los nuevos cambios que se están dando y profundos cambios que se están dando a nivel mundial. Así que hoy culminan una carrera que ustedes completan en aquel mundo que cada vez tiene más cambios, que generan una gran cantidad de incertidumbre. Así que todos debemos convertirnos en personas creativas, dispuestos a estar en entrenamiento continuo y buscando a través de la innovación el llenar los espacios que se abren con la tecnología. Hay que seguir buscando las carreras que llenen las expectativas del presente y nos conviertan en personas resilientes, que estemos dispuestos a continuar aprendiendo, además de involucrarnos y exigir la necesidad de seguir invirtiendo en investigación y desarrollo. Hoy en día, con un mundo que desde los finales del año pasado ha sufrido un cambio por la amenaza sanitaria, con la propagación del SARS-CoV-2, que ha hecho una presión enorme en nuestros sistemas sanitarios y que ha generado una situación sin precedentes en la administración pública, con caídas en los ingresos que superan el 35% según cifras de la Dirección General de Ingresos. Esto es un llamado a que estemos preparados a cambiar nuestro estilo de vida. ¿Quién se iba a imaginar que hace solo un año todos íbamos por obligación a utilizar mascarillas, a tener que hacer el lavado frecuente de manos, el distanciamiento físico, que al principio le llamábamos distanciamiento social, hasta que nos dimos cuenta que no era alejamiento social, sino físico, ya que la raza humana es eminentemente social y que no debe mantenerse alejada por el fuerte impacto sociológico que nos puede causar. ¿Cómo ha cambiado todo? Nuestra manera de hacer negocios, de convivir, de asistir a lugares teniendo en cuenta el aforo y viendo la población que ha respondido solidariamente
y ver cómo, con esta amenaza, salen personas con ganas de ayudar y enfrentar a través del voluntariado situaciones adversas. Con el COVID les da una excelente oportunidad de aprender lo que es convivencia social, liderazgo, colaboración en equipo, dando el ejemplo. En mi experiencia como coordinador del movimiento Todo Chiriquí, mi agradecimiento a todo aquel voluntariado, desde este recinto también, desde esta universidad, que salieron prestos a colaborar, a dar esa milla extra para poder, desde marzo, que empezamos con las primeras ideas de que teníamos que formar un movimiento, cuando se decidió hacer el enlace con los voluntariados, que se ofreció doña Nixa y Fernando Cedeño a llevar ese duro trabajo. Los estudiantes que se ofrecieron inmediatamente, una vez que logramos concretizar el método que requeríamos y cómo fueron aprendiendo y cómo fueron de una manera solidaria dando de sí. Posteriormente, con el elemento adverso que tuvimos del huracán, aún más fue fuerte la solidaridad de ese voluntariado. Mi gratitud a todos ustedes, que no lo pensaron dos veces, que estaban ahí para apoyar, a mover esa gran cantidad de ayuda que, gracias a Dios, la comunidad chiricana y desde el resto de la República de Panamá, a través de todas las cámaras de comercio, a través de todas las asociaciones como APEDE, que se reunieron entre ellos y nos enviaron toda esa ayuda y que acá se pudo distribuir gracias a ese voluntariado. Yo he sido empresario toda mi vida. Mi mejor consejo es que todos debemos convertirnos en emprendedores. Pero para poder aplicar estas reglas en la vida, primero hay que seguir ciertas normas básicas. Número uno, buena educación desde el hogar, donde se aprenden los valores como disciplina, respeto, tolerancia, orden, honestidad, buenas costumbres, a servir, aseo, limpieza, entre otras cosas. Dos, educación pedagógica, donde se refuerza lo aprendido en el hogar, además de los conceptos básicos de matemáticas, lenguas, geografía, química, física, finanzas, contabilidad, entre otras cosas. La educación técnica o universitaria, para aprender las reglas y la información básica de tu carrera de interés, además de poder servir. Llegando a obtener esto, debes inspirarte a seguir tu sueño, sea el que sea. Sin embargo, para llegar allá se necesita, además de inspiración y talento, la práctica. Y la práctica hace al maestro. Cojan experiencia, conozcan gente, amplíen su red de contactos, dense a conocer, sirvan, sean solidarios. Todo es posible a través de trabajar, empezando desde abajo y demostrando con tus ganas ese deseo de superación. La recompensa se da a través del entrenamiento continuo, de la educación, esa adaptación necesaria para enfrentar los cambios que se dan cada vez más frecuentes. Vivimos en una sociedad tecnológica que avanza muy rápidamente y debemos integrarnos. Por el otro lado, para tener una vida plena, a formar familia, familia para que tengan ese cariño necesario de hogar y con esto participar en la comunidad a través de gremios, asociaciones que te permitan como persona crecer a través de servir. Los gremios, especialmente los empresariales, como el que hoy día represento como presidente, junto con gremios sociales y asociaciones profesionales que en momentos difíciles han encontrado una coyuntura para poder demostrar que la sociedad civil también es un sector importante para atender problemas y brindar apoyo en situaciones trágicas como la pandemia y los eventos adversos como el huracán que tanto nos afectó. Si no es por toda la base antes expuesta, con la colaboración de todos, no se hubiera encontrado también junto con el personal gubernamental la forma de apoyar y colaborar
en encontrar maneras para atender la compleja situación que se ha tenido que enfrentar. Y para cerrar, una frase de un gran innovador como lo fue Steve Jobs, los cinco nunca. Nunca darse por vencido, nunca aparentar, nunca mantenerse inmóvil, nunca aferrarse al pasado, nunca dejar de soñar. Graduandos, ánimo, adelante, que con el conocimiento que aquí en esta casa de estudios le han dado, nunca dejen de soñar y así podrán junto con su sabiduría y talento llevar una vida de éxito. Felicidades a todos ustedes. Es momento de escuchar el mensaje de la máxima autoridad académica de esta alta casa de estudios superiores. Invitamos con el mensaje para la promoción 2020 a la rectora Nixa Negui de Ríos. Buenas tardes, estimados estudiantes, padres de familia, invitados especiales, reverendo Wilmo Candanedo, ingeniero Luis Ríos Espinosa, presidente de la Junta Directiva de la Universidad Tecnológica Teima, licenciado Felipe Vinicio Rodríguez, presidente de la Cámara de Comercio de David, doctor Francisco Ugel, vicerrector general de la Universidad Tecnológica Teima, magíster Rocío Kukler, secretaria general de la Universidad Tecnológica Teima, magíster Sonia Aguirre, decana general de la Universidad Tecnológica Teima, magíster Amílcar Avilés, director de operaciones. Damos la bienvenida a este solemne acto de graduación, muy especialmente a los estudiantes de la generación 2020 que vienen a unirse a los prestigiosos egresados de esta alma mater tecnológica, en la que ustedes han abrevado en los mejores años de su vida. Agradecemos la presencia del licenciado Felipe Vinicio Rodríguez, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Chiriquí, quien nos honra como orador en este solemne acto de graduación. El desarrollo de nuestro país no puede depender de iniciativas externas. Solo lo lograremos cuando el empresario y la sociedad en general se involucre con vehemencia en la formación de nuestro recurso humano que necesita. De no hacerlo, estamos contribuyendo a que se acreciente la brecha entre ricos y pobres. Agravándose el costo social, tanto más nos negamos a enfrentar este reto. Nixa Negui de Ríos, año 1992. Poco a poco vemos cómo este enunciado va siendo una realidad a través de diferentes alianzas que se están llevando a cabo entre la academia y la empresa, tal como lo explicaremos más adelante. El 5 de marzo del 2005 fuimos autorizados por el entonces presidente de la República, Martín Torrijos, para iniciar operaciones como universidad, debidamente constituida según las leyes de la República de Panamá. Como universidad se nos brinda la oportunidad de formar estudiantes en licenciaturas, posgrados, maestrías y doctorados, lo cual nos permite inculcarles, además de destrezas y habilidades propias del área de su preferencia, los valores esenciales para su éxito personal, induciéndolos a la investigación aplicada a resolver necesidades apremiantes de su comunidad, el país y el mundo. Sobre todo, les inculcamos ética y moral, tal como aparece en los decálogos que nos ha obsequiado para conmemorar nuestro 15º aniversario de fundación el doctor Carlos Bolívar Pedresqui, respetado constitucionalista de nuestro país. Durante todo el año 2021 celebraremos con eventos culturales y sociales el haber alcanzado nuestros 15 años de vida universitaria, múltiples logros en diversos campos del saber. Con estas iniciativas buscamos fortalecer en los egresados su conciencia cívica y buen criterio para que no solo actúen correctamente por obligación o mandato legal, sino porque los hemos empoderado para que en todo su actuar personal, profesional y social aflore el ángel que todos llevamos dentro y sean defensores de la honestidad y la transparencia. En Oteima se aprende en las aulas y fuera de ellas. Es por ello que, como institución educativa, participamos activamente con la comunidad en iniciativas que impulsan la cadena de valores que respaldamos y que están consignados en el acróstico Oteima, O de Nadores, tecnología, educación, investigación, medio ambiente y la A de agro.
Gracias a nuestra visión que nos induce a desempeñarnos como una universidad tecnológica, pudimos hacerle frente exitosamente a los desafíos que a la humanidad presentó la cuasi paralización de las actividades económicas y sociales. La actualización y tecnificación de procesos y modalidades académicas en UTEIMA era obligante, ya que siempre creímos en lo que pronosticaba el científico Ray Kurzweil sobre la inminente llegada de lo que él denominó la era de la Singularity Education, la educación individual o personal. Hoy estamos en esa era y UTEIMA pudo sin tropiezos migrar a esta nueva realidad. Tecnológicamente y académicamente estábamos preparados. Nuestros docentes rápidamente se adecuaron y hoy podemos decir que el 90% de nuestros estudiantes continuaron ininterrumpidamente sus estudios. Bajo esta modalidad semipresencial con enseñanza en línea, con permanente contacto sincrónico y asincrónico entre el profesor y el alumno, hemos ampliado nuestra oferta educativa con novedosas carreras que vienen a revolucionar la forma tradicional de enseñar ciencias en nuestro país. Estas son las licenciaturas en la didáctica de la física, de la química, de las matemáticas y de la biología. En UTEIMA formamos UTEIMOSOS, palabra que en portugués significa gente perseverante, persistente, tenaz, que lucha por sus ideales. Es así como queremos que nuestros egresados se desempeñen. El ejemplo lo damos los directores de esta universidad. En la década de los 90, como presidente de la Asociación de Ejecutivos de Empresa APEDE, propuse y dirigí el primer plan maestro de la provincia de Chiriquí, el cual actualizamos en el año 2005 y hace 5 años se reformuló bajo la visión 2025, liderizada por APEDE y la Cámara de Comercio de Chiriquí. De allí surgió el Centro de Competitividad de la Región Occidental del país, CECOMRO, de cual UTEIMA es miembro asociado y muy activo, tal como lo mencionó hace unos minutos el presidente de la Cámara de Comercio, Felipe Vinicio Rodríguez. Nuestros estudiantes respondieron al llamado que les hicimos para que se sumaran a la base de voluntarios que ayudamos a organizar para apoyar el movimiento liderizado por empresarios denominado Todo Chiriquí, para hacerle frente a la pandemia de COVID-19 que azota nuestra región. Felicitamos a los más de 30 UTEIMOSOS que acudieron a nuestro llamado y que ahora forman parte de las brigadas que están conformadas y dispuestas a apoyar también en las afectaciones por los desastres naturales que han diezmado la región occidental de Panamá. Gracias, queridos estudiantes, por ser parte de estas actividades y tantas otras más que los hace merecedores del muy bien ganado título Los UTEIMOSOS. Como ciudadanos, es necesario que conozcamos los desafíos que se le presentan a nuestra comunidad y que nos convirtamos en parte de la solución. Es urgente que los jóvenes se interesen e involucren en el tema político, combatan la corrupción que está afectando todas las esferas de nuestra patria y los exhorto a participar en todos los movimientos dirigidos a combatir la falta de valores, equidad y justicia. Actualmente estamos dispuestos a participar activamente en el llamado que hace a todos los ciudadanos nuestro presidente Laurentino Cortizo por medio de la doctora Paulina Franceschi para que presentemos propuestas en la plataforma Ágora del diálogo del Bicentenario, que ha sido concebido como un escenario que valora altamente la participación ciudadana, por lo que les propongo a todos los que me escuchan que se informen, participen y respalden esta iniciativa. Además de la participación ciudadana en UTEIMA, fomentamos entre docentes y estudiantes otros valores como la investigación. Hemos creado y está en función plena nuestra unidad de investigación y desarrollo, la cual ha gestionado e implementado proyectos innovadores. Los resultados y beneficios para nuestro país ya son una realidad, como las siguientes iniciativas: el Centro de Investigación
genética y reproducción animal SIGRA. El 22 de abril del año 2009 nació en Finca Batipa, propiedad de las empresas fundadoras de la Universidad Tecnológica Otaima, el primer ternero por producción de embriones in vitro de Panamá y Centroamérica. El SIGRA actualmente está en operación y produciendo cualquier tipo de embriones bovinos in vitro que los ganaderos soliciten. Ya se logró exportar a Honduras el primer lote de ganado girolando, producto de este centro SIGRA. Por esta labor, la Universidad Tecnológica Otaima recibió en el año 2014, dentro del marco de ExpoComer, premio de parte de la Cámara de Comercio de Panamá y CENACYT. Por otra parte, el Centro de Innovación, Investigación y Emprendimiento Batipa es una realidad avalada por Ciudad del Saber y SECOMRO, que promueve el crecimiento del capital natural mediante el fomento del capital social a través de la gestión del conocimiento para el desarrollo sostenible. Desarrolla investigaciones en el campo ecológico y ambiental en alianza con universidades nacionales e internacionales como Worcester Polytechnical Institute, Nebraska University, la Universidad Estatal de Tulsa, Oklahoma y Louisiana State University y otras, las cuales envían sus estudiantes, profesores y científicos a pasantías a Centro Batipa, lo cual nos lleva a cumplir con nuestro sueño de impulsar el turismo académico, como lo tipifica la renombrada científica Hanna Ayala, y se encuentra dentro de las prioridades anunciadas por el Ministerio de Turismo de este gobierno. Nos complace también anunciar que hace 2 meses fuimos premiados por Fundación Natura con un apoyo económico para el establecimiento del proyecto Uso de Infraestructuras Verde y Gris para facilitar la conservación de la biodiversidad en vía interamericana frente a Batipa. Esperamos que este proyecto sea un ejemplo que se emule en otros sitios donde los animales silvestres están amenazados. También fuimos favorecidos recientemente con fondos de CENACYT para estudios de manglares alrededor de Batipa, con la finalidad de educar a la población aledaña sobre su conservación y apropiado manejo. Esta iniciativa fue auspiciada por la Ciudad del Saber, en alianza con Louisiana State University y avalada por SECOMRO. Estamos seguros que Centro Batipa será una fuente de generación de conocimientos en el campo agropecuario, forestal y marino costero, que traerá grandes beneficios para la región occidental y la República de Panamá en general. En este momento estamos mejorando las facilidades para que no solo se puedan realizar pasantías de corta estancia en Batipa, sino que estudiantes e investigadores puedan alojarse por semanas y así conocer mejor la biodiversidad que esta península de inigualables condiciones ambientales ofrece. Por mi parte, me complace compartir con ustedes que nuestro proyecto para reformar la ley del Fondo Especial de Compensación de Intereses, FESI, después de una lucha de 3 años, fue aprobada por la Asamblea Nacional y ratificada por el presidente Laurentino Cortizo el año pasado. Falta su reglamentación y puesta en funcionamiento. Estaremos vigilantes para que un porcentaje importante sea destinado para los estudiantes que quieran cursar carreras en el agro. Para también beneficiar a nuestros estudiantes y el de otras universidades, estamos dándole forma a un innovador programa de formación que el país necesita. Lo hemos denominado Formación Técnica Dual Universitaria. Consiste en prácticas extendidas que pueden realizar los estudiantes que han culminado la fase técnica de su licenciatura y se acogen al programa Aprender Haciendo, que impulsa Mitradel. En el mes de noviembre pasado firmamos convenio con Nestlé y la Cámara de Comercio Suiza Panameña para juntos impulsar la formación dual universitaria tal como se hace en Suiza, país reconocido mundialmente como el que logra el mayor porcentaje de inserción de jóvenes en el campo laboral. Esa es nuestra meta, ser facilitadores para que nuestros egresados encuentren plazas de trabajo y, si es posible, hasta antes de culminar sus estudios.
Gran alegría nos embarga en este día al poder presentar a la comunidad nuestra promoción 2020, los cuales son de la sede de David y de la sede de Santiago, sumando un total de 206 que ostentarán sus títulos de la Universidad Tecnológica Teima, especialistas en didáctica del idioma inglés, especialistas en entornos virtuales, especialistas en lingüística y español, especialistas en seguridad, calidad y ambiente, profesores en educación media diversificada, licenciatura en administración agropecuaria, licenciatura en derecho y ciencias políticas, licenciatura en informática, redes y telecomunicaciones, licenciatura en inglés, técnicos en diversas ramas. Nos sentimos muy orgullosos al presentar a la comunidad este selecto grupo de profesionales. Su perfil está marcado por el uso de las tecnologías, la investigación, por el desarrollo de competencias para el trabajo, que permite a nuestros graduandos responder a las necesidades de un mundo globalizado. Los felicito y exhorto a que sigan cosechando éxitos. Les invito a perseverar con esa actitud de aprendizaje, que es lo que seguramente les ha conducido a este momento de alegría. Mantengan la mente y el corazón abiertos, estén dispuestos a seguir aprendiendo, pues la sociedad en la que nos toca vivir no es tanto una sociedad del conocimiento, sino una sociedad del aprendizaje. Lo vital no es cuánto conocimiento hayamos acumulado, sino cuánto conocimiento podemos generar, adaptar, transmitir, rehacer, usar. Lo vital es cuánto podemos seguir aprendiendo e innovando. El país necesita de jóvenes que se integren a colaborar con la solución de sus retos, especialmente en el sector agropecuario, que impacta toda la economía del país. Ustedes tienen la formación y las competencias para hacerlo. Manos a la obra. Quiero agradecer a los miembros del Consejo Directivo de la Universidad, integrado por el ingeniero Luis Ríos Negui, Magíster Manuel Donato Jiménez, Magíster Amílcar Avilés, Doctor Fidias Rodríguez, Licenciada Marta Judith Alvarado, por sus valiosos aportes en el desarrollo de esta institución de educación superior universitaria. Quiero agradecer a las autoridades de la Universidad Tecnológica Teima y a todos los profesores y personal administrativo de la Universidad Tecnológica Teima que han hecho posible con su dedicación y esfuerzo, que este acto de graduación sea un momento trascendental para nuestra universidad, especialmente en este momento donde hemos tenido que recurrir a la retadora pero eficaz metodología virtual. Exhorto a los graduandos a que continúen actuando positivamente ante los desafíos que la sociedad les impone, y a que siempre lleven en alto el buen nombre de su Universidad Tecnológica Teima y sobre todo que cultiven el valor de la gratitud con sus padres, que son y serán siempre sus mejores aliados. Que la patria, las instituciones oficiales y particulares, así como sus familiares, les reconozcan el logro académico obtenido. Que Dios Todopoderoso les bendiga. Muchas gracias. En este momento, invito al doctor Francisco Ugel, vicerrector general de la Universidad Tecnológica Teima, quien tendrá a cargo el juramento institucional. Los integrantes de la promoción 2020 de la Universidad Tecnológica Teima juran ante Dios y la patria observar y defender la Constitución y las leyes de la República de Panamá, honrar el título que la universidad les confiere y cumplir fielmente con los ideales humanísticos, técnicos, los principios morales que esta institución les ha inculcado para ejercer honestamente, con ética y liderazgo, los deberes de sus profesiones. Si así lo hacen, que Dios y la patria los premie, de lo contrario, los juzgue. En nombre de la República y por facultad de la ley, se les han conferido los títulos académicos que con perseverancia y esfuerzo han logrado. Se
Solicitamos a todas las autoridades que conforman la mesa principal por el ser. Estaremos a continuación presentando, por orden de facultades y escuelas, los nombres de cada uno de los que conforman la promoción 2020 de Universidad Tecnológica Oteima.
honores. Vivat membrum quod libert, vivat membra quae libert, semper sint in flore, semper sint in flore. Vivat omnes virgines, faciles formose, vivat omnes virgines, faciles formose, vivat et mulieres, in area mamines, bone laboriose, bone laboriose. Vivat et res publica, et villam religit, vivat et res publica, et villam religit, vivat nostra civitas, mecenatum caritas, que nos hi protegit, que nos hi protegit. Gaudiamus civitor, iumen est un sumus, gaudiamus civitor, iumen est un sumus, post jucundam juventutem, post forestam senectutem, nos habibitumus, nos habibitumus. Ubi sunt fiante nos, in mundo fuere, ubi sunt fiante nos, in mundo fuere, vaniteat sumeros, transideat infraros, ubiam fuere, ubiam fuere. Vita nostra plebis est, plebi fini etur, vita nostra plebis est, plebi fini etur. Venit mors velociter, rapitos atrociter, nemini parcetur, nemini parcetur. Viva l'Academia, viva professores, viva l'Academia, viva professores, vivat membrum quod libert, vivat membra quae libert, semper sint in flore, semper sint in flore. Vivat omnes virgines, faciles formose, vivat omnes virgines, faciles formose, vivat et mulieres, in area mamines, bone laboriose, bone laboriose. Vivat et res publica, et villam religit, vivat et res publica, et villam religit, vivat nostra civitas, mecenatum caritas, que nos hi protegit, que nos hi protegit. Gaudiamus civitor, iumen est un sumus, gaudiamus civitor, iumen est un sumus, post jucundam juventutem, post forestam senectutem, nos habibitumus, nos habibitumus. Ubi sunt fiante nos, in mundo fuere, ubi sunt fiante nos, in mundo fuere, vaniteat sumeros, transideat infraros, ubiam fuere.
agit vos atrociter, nimini parcetur, nimini parcetur. Viva l'Accademia, viva professores, viva l'Accademia, viva professores, vivat membrum quod libert, vivat membra quae libert, semper sint in flore, semper sint in flore. Vivat omnes virgines, faciles formose, vivat omnes virgines, faciles formose, viva et mulieres, in area mamines, bone laboriose, bone laboriose. Viva et res publica, et villam religit, viva et res publica, et villam religit, vivat nostra civitas, mecenatum caritas, quae nos hic protegit, quae nos hic protegit. Gaudiamus igitur, iumen est un sumus, gaudiamus igitur, iumen est un sumus, post jucundam juventutem, post forestam senectutem, nos abibit humus, nos abibit humus. Ubi sunt fiante nos, in mundo fuere, ubi sunt fiante nos, in mundo fuere, vanideat sumeros, transideat infraros, ubiam fuere, ubiam fuere. Vita nostra plebis est, plebi fini etur, vita nostra plebis est, plebi fini etur, venit mors velociter, rapit vos atrociter, nimini parcetur, nimini parcetur. Viva l'Accademia, viva professores, viva l'Accademia, viva professores, vivat membrum quod libert, vivat membra quae libert, semper sint in flore, semper sint in flore. Vivat omnes virgines, faciles formose, vivat omnes virgines, faciles formose, viva et mulieres, in area mamines, bone laboriose, bone laboriose. Viva et res publica, et villam religit, viva et res publica, et villam religit, vivat nostra civitas, mecenatum caritas, quae nos hic protegit, quae nos hic protegit. Gaudiamus igitur, iumen est un sumus, gaudiamus igitur, iumen est un sumus, post jucundam juventutem, post forestam senectutem, nos abibit humus, nos abibit humus.
nubis und gigantelos in mundo fuere, vanitea zuferos, transidea infraros, ubi iam fuere, ubi iam fuere. Vita nostra primis est, primi fini etur, vita nostra primis est, primi fini etur, venit mors velociter, rapit vos atrociter, nimini parcetur, nimini parcetur. Viva l'Accademia, viva professores, viva l'Accademia, viva professores, vivat membrum quoclibert, vivat membra credibert, semper sint in flore, semper sint in flore. Viva omnes virgines, faciles formus est, viva omnes virgines, faciles formus est, viva et mulieres, in area mamines, bone laboriose, bone laboriose. Viva et res publica, et villam redigit, viva et res publica, et villam redigit, viva nostra civitas, mecenatum caritas, que nos hi protegit, que nos hi protegit. Gaudiamus dimitur, iumen est consumus, gaudiamus dimitur, iumen est consumus, postiucundam juventutem, postulestam senectutem, nos abibit humus, nos abibit humus. Ubi sunt quiantenos, in mundo fuere, ubi sunt quiantenos, in mundo fuere, vanitea zuferos, transidea infraros, ubi iam fuere, ubi iam fuere. Viva et res publica, et villam redigit, viva et res publica, et villam redigit. Esta parte tan relevante de una ceremonia que marcará el hito en la historia, y es la exhibición de cada una de las fotografías de los graduandos que conforman la promoción 2020 de la Universidad Tecnológica Oteima. ¡Viva la Academia! ¡Viva profesores! ¡Viva membrum quoclibert! ¡Viva membra credibert! Semper sint in flore, semper sint in flore. Viva omnes virgines, faciles formus est, viva omnes virgines, faciles formus est, viva et mulieres, in area mamines, bone laboriose, bone laboriose. Viva et res publica, et villam redigit, viva et res publica, et villam redigit, viva nostra civitas, mecenatum caritas, venos hic protegit.
Es momento de entonar las gloriosas notas de nuestro himno nacional de Panamá. Alcanzamos por fin la victoria en el campo feliz de la Unión. Con ardientes colores de gloria se ilumina la nueva nación. Con ardientes colores de gloria se ilumina la nueva nación. Es preciso cubrir con damas y caballeros, el acto de graduación promoción 2020 de Universidad Tecnológica Oteima ha llegado a su fin. Despedimos a las autoridades universitarias de esta alta casa de estudios superiores. Agradecemos a todos por encontrarse en sintonía de esta transmisión en vivo, deseándole felices fiestas y un venturoso 2021. Muchísimas gracias. Es momento de despedir a nuestras autoridades universitarias y a los invitados que nos acompañaron en esta ceremonia de graduación 2020.